Ok, déjalo por ahí, yo creo que sí va a agarrar buen audio. Entonces, vamos a tratar de hacer un mini resumen de lo que hablamos ahorita, que al final pudo haber sido un poco raro. Entonces, si quieres, yo lo voy a cargar encima para tratar de agarrar mejor audio. Entonces, en resumen, lo que estamos hablando hasta ahorita es que podemos generar, a pesar de tener problemas muy distintos entre los grupos, unos en actividad física, unos en leccionado medular, unos incluso que van a trabajar con temas como, recuérdenme, las tres que están acá, ¿estamos con deporte o están con estudiantes? Las que están trabajando con asesoría conmigo. Que es 70 centímetros, 70 kilos, y esa es una variable de tipo continuo. Entonces, en general, si pudiéramos resumir, todos estamos trabajando con variables ordinarias o variables continuas, ¿sí? Entonces, la idea, lo que vamos a tratar de lograr en una hora, es que usted sepa construir una tabla de frecuencia en SPSS y con otro programa. Ahorita yo lo voy a hacer con Stata, lo vamos a hacer con SPSS y vemos la diferencia, ¿okay? Entonces, la tarea va a ser que de una vez les planteo la tarea, yo les voy a dar una base de datos y usted me va a dar una tabla de frecuencia. Esa es básicamente la tarea, entonces, ¿quién tiene SPS en su computador? Levante la mano. ¿Quiénes tienen SPS en su computador? Nadie. Ok. Bien. Tocará decirles, ponerles un link de cómo instalar el programa. Les soy sincero, yo tanto SPS como Stata, solo que SPSS es más complicado hackearlo, ¿sí? O sea, es un poquito más. Digamos que yo no les puedo regalar la licencia, lamentablemente, ¿sí? Quisiera regalarle la licencia, pero no se puede. Entonces, vamos a tratar de trabajar con programas en periodos de prueba, ¿sí? Básicamente. Programas en periodo de prueba, y mi inclinación sería un poquito más hacia Stata. Yo igual le voy a enseñar con los dos programas. Le voy a dar los recursos para que usted instale programas de prueba en su computadora. Va a hacer la tarea y la tarea va a ser, con esa data, hacer una tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia. Y gráficos. Vamos a hacer eso hoy. ¿Ok? Es bastante sencillo. Entonces, por ejemplo, lo interesante, este es el programa Stata, es un programa estadístico. Les voy a abrir SPSS, como para que vean la diferencia entre una interfaz y otra. Cada programa tiene sus ventajas y sus desventajas. SPS, una de las grandes ventajas es que, bueno, mucha gente lo conoce, pero luego a nivel de cosas que puede hacer, son limitadas con respecto a otros programas estadísticos, ¿okay? Pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de SPSS es que tú puedes agarrar la tabla, la pegas en Excel y queda muy bien. Stata no hace eso. Esa es una de las limitaciones de Stata. En Excel y queda muy bien. Stata no hace eso. Esa es una de las limitaciones de Stata. Entonces, por ejemplo, este es un programa de periodo de prueba que tengo como 5 años de periodo de prueba, algo así. Bueno, algo así les daré a ustedes, ¿sí? Un programa que tenga mucho tiempo de periodo de prueba. Entonces, evidentemente que ustedes generalmente van a recoger la data en una hoja de Excel o quizás algunos puedan hacer algo en Access, ¿sí? Es cómodo. Uno lleva la información de allá, en la tabla la importa. Entonces, por ejemplo, aquí si yo quiero en Stata, quiero trabajar con ejemplos, ¿sí? Digamos que ahorita yo quiero trabajar con algún ejemplo que tenga el programa. Entonces uno va aquí a File,
va a example dataset, van a trabajar, abrir la base de datos, la van a buscar. Usualmente las bases de datos en Stata se llaman DTA, en SPS no me acuerdo con cuál es la extensión, ahorita las vemos. Entonces yo voy a trabajar con los ejemplos que trae el programa Stata. Entonces aquí hay una lista de bases de datos con la cual yo puedo jugar. Yo voy a usar esta que la conozco un poquitico, ¿okay? Entonces una vez que yo tengo esta base de datos, le doy clic acá, la está cargando un poco lento. Ya la estoy usando. Lo interesante de este programa es que hace a la vez los trabajos de ventana. O sea, yo puedo hacer la apertura de un archivo por acá o puedo con código decirle qué hacer. Y él hace las dos cosas a la vez. Yo le puedo poner código y él lo hace, o le puedo dar operaciones por la ventana y también lo hace. Por ejemplo, yo puedo aquí pedirle visualizar la data. Yo la quiero visualizar. Se pide código de los sujetos, la edad de los sujetos, la raza, si están casados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ventaja de SPS con este programa. SPS te pone la variable arriba, qué tipo de variable es, con un grafiquito, ¿sí? Entonces vamos a tratar de abrir este mismo archivo con SPS. O sea, en simultáneo quiero mostrarle los dos programas cómo visualizan las bases de datos. Entonces, vamos a buscar el archivo DTA. Es este, ok. Entonces, entonces, por aquí, abrir, datos, vamos a poner la carpeta donde sea que esté el archivo. Los archivos acá se llaman extensión.zap, pero yo voy a buscar extensión.dta y este es el mismo archivo. Entonces, bien, aquí está la misma tabla, solo que aquí me está diciendo, esto es una variable ordinal. Esta es una variable, fíjate, aquí está definida, la edad está definida, la variable está definida en esta base, está definida en esta base de datos, está definida como si fuera una variable de orden o de intervalo, cuando la edad realmente es una variable continua. La edad, a pesar de que tú digas, no, yo tengo 28 años, pero la edad se mide en días, en segundos. Es una variable continua, pero uno a veces la simplifica y uno dice, ¿sabes qué? La voy a mirar como una variable de intervalo. Me interesa la edad año a año. La raza aquí la transformamos en una variable de tipo nominal. Es decir, transformamos la variable nominal en un número. Uno significa hispano o blanco. Dos significa afrodescendiente, ¿sí? Entonces, esa es una forma de transformar. Igual aquí, casado puede significar cero y soltero puede significar uno. O al revés, lo que sea. Pero digamos que como uno define la variable, el programa ya lo interpreta. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay el signo de arriba significa que es intervalo. El signo de acá significa que son círculos. Categorías, pero de tipo nominal. Es decir, que no es que uno es mejor que dos o es más, está más arriba o está más abajo que el dos. Significa que son grupos, que no tienen un orden. La regla quiere decir que sí, que hay un orden y que incluso tenemos un intervalo. ¿Sí? Entonces fíjense, todas las variables acá se resumen en variables de intervalo. Esta es una variable continua porque tiene, mira, aquí dice tipo numérico, medida, escala. A ver, tipo numérico, medida, escala. Pero bueno, en fin, a pesar de que están clasificadas como variables similares, no sé si se dan cuenta la diferencia entre estas variables de acá y las variables que están al final.
Si yo tengo números racionales o pueden ser ordinarias, ¿okay? Por ejemplo, la edad sería una variable de intervalo, porque yo puedo restar 40 menos 39 y eso tiene sentido, ¿sí? Es un año, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo tengo este tipo de cosas, casado o no casado, esas serían ya nominales, porque ya no puedo ordenarlas. Y esos números, digamos, yo los puedo restar, pero no tiene sentido restar 15 solteros menos un casado. O sea, ¿qué significa eso? No tiene ningún significado. O sea, no es algo con lo cual yo pueda hacer operaciones matemáticas. Entonces, lo que quiero es que vean que las dos plataformas pueden ofrecer algunas ventajas, ¿ok? Entonces yo puedo pedir, vamos con Stata primero. Tengo. Entonces, el primer paso que puedo hacer es generar una tabulación de una variable, por ejemplo. Yo le puedo pedir a la edad, yo quiero ver, y él me puede decir, esta sería una tabla de frecuencias, fíjense. Él me está diciendo de 34 años hay 53 personas, es un 2%, de 35 años son 260 personas, y aquí ya me dio una tabla de frecuencias. Es un solo código. Ahora yo puedo hacerlo también por aquí. Yo le puedo decir, quiero parece que no estoy acostumbrado. Disculpen, esta parte no estoy acostumbrado a hacerla por el menú. O sea, uno a veces se acostumbra. Por ejemplo, si ahí me dicen ahorita, ¿cómo es que se hace la tabla de frecuencia por estata? Por menú tendría que buscar, o sea, no, no recuerdo. El código para mí es más sencillo, o sea, yo simplemente pongo tabúlame, por ejemplo, la raza, y entonces él pone blancos, eso que está ahí. Pero, digamos que tabular en frecuencias, lo podemos hacer con cualquiera de las variables. O sea, yo puedo cuantificar cuántas personas de raza blanca, de raza negra o de otras razas hay y a partir de ahí sacar una frecuencia. ¿Okay? Entonces, o por ejemplo, yo puedo pedir medias y desviación estándar. Si yo tengo una variable continua y yo quiero saber la media de esa tabla, por ejemplo, yo quiero saber en esas personas cuál es la edad promedio. ¿Sí? ¿Cuál será la edad promedio? ¿Cuál es la desviación estándar de esa población? Entonces, igual, le pido que haga como un resumen que se llama summarize o como totalizar de alguna forma y le voy a pedir eso que me lo pida en edad. Entonces, fíjate, aquí me está diciendo, déjeme poner esto un poquito más amplio para que sea mejor en la tabla. Y la variable edad, hay 2.000 mediciones, la edad promedio es 39 años, la desviación estándar son 3 punto tanto, la medida mínima es 34 y la edad máxima es 46. Fíjense que son cosas que se sacan muy rápido, ¿sí? O sea, no, no es nada complicado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el siguiente paso. Yo quiero medir. No es nada complicado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el siguiente paso. Yo quiero medir la relación. Yo puedo ahora querer relacionar cómo se vincula la edad con la raza, ¿sí? O yo puedo hacer una tabla cruzada de raza con el estatus del sujeto. Entonces, empezar con la tabulación, empezar a ver cómo las tablas cruzadas me muestran cuántas personas de raza blanca están casadas, cuántas personas de raza blanca están solteras, cuántas personas de raza afrodescendiente están casadas, cuántas están solteras, y verlo en una tabla cruzada y que me permita relacionar las dos tablas. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, una tablita cruzada. Entonces,
Lo mismo, usamos la misma, si está o no está casado. Y esta es una tabla de contingencia, como es una tabla de 2x2, 3x2 en verdad, porque tenemos blanco, negro y otro. Una tabla de 3x2 es una tabla de contingencia 3x2, una tabla cruzada. Entonces fíjate, ¿qué te está diciendo? Que personas blancas solteras son 487, personas negras solteras 309, personas blancas casadas 1150, personas negras casadas 274. Entonces, fíjate, aquí hay una tendencia. Uno puede ver los datos y uno decir, si uno tiene una raza u otra, pareciera que todos están casados. ¿Sí? Si uno es una persona blanca en esta población, pareciera que la mayoría de las personas blancas está casada. Y aquí las personas de raza negra, pareciera que ya uno empieza a ver una tendencia. Pero esto no te permite hacer afirmaciones en relación a la variable. O sea, ¿esta diferencia es estadísticamente significativa o es una casualidad del azar? Por ejemplo, esto no parece azar, los números son como muy obvios, pero uno necesita demostrar que esta tendencia estadísticamente no forma parte del azar. Yo les voy a pedir una cosita, miren, si están aquí y no están aquí, es preferible que no estén aquí. O sea, miren, es doble trabajo, usted está aquí, usted está sentando, calentando el asiento, y no lo digo para el que está aquí, el que no está aquí, véalo como un momento para distanciarse de la clase, pero el regaño no es para todos. O sea, constantemente yo veo personas que tienen un hábito de estar presente físicamente, pero luego no escuchan nada de lo que está pasando. Didácticamente, pero luego no escuchan nada de lo que está pasando aquí. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, es un doble trabajo. Usted se va de la clase, lo pudo haber entendido ahorita, pudo haber hecho preguntas, va a su casa y sabe lo que tiene que hacer. Pero si usted está aquí y luego se tiene que ir a la casa a ver el video para entender qué fue lo que yo dije en la clase, ya perdiste una hora. Entonces, yo les recomiendo, les sugiero, yo sé que a veces la carga horaria no es fácil, pero aquí tampoco es fácil, la carga horaria que tengo yo tampoco es fácil. Y a veces toca estar en reuniones que uno no sabe por qué uno está ahí o cuál es el propósito de estar ahí. Traten de sacarle provecho a esto, creo que es algo que va a ser útil. Quien no le interesa hacer investigación, pues bueno, entiendo que esto es un requisito lo que está haciendo. Pero hay gente que sí le interesa. Y si usted todavía no está seguro si le interesa o no le interesa, trate de escuchar el cuento. De repente su trabajo, esto lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer. Seguro. Todos los trabajos van a hacer esto. Entonces, a ver. Tenemos tablas de contingencias que nos hablan de una tendencia. Ahora, ustedes pudieran tener una pregunta válida. ¿Esto es consecuencia del azar? ¿No es consecuencia del azar? No lo sé. Yo todavía no puedo responder. La única manera de responder esto es aplicar un estadístico. ¿Okay? Y eso, digamos que es lo que quisiera hacer para la próxima clase. No quisiera empezar a aplicar a estadísticos sin que ustedes sepan cómo y en qué situación aplicar un estadístico. Por ahora, lo único que quiero que sepan hacer son tablas de frecuencia, algunos gráficos, y ya la siguiente clase empezar a meternos con estadísticos. Pero ya teniendo claro cómo sacar tablas de frecuencia. ¿Okay? Fíjense, esta tarea puede ser 100% individualizada, una de ustedes completamente distinta. Entonces digamos que no hay posibilidades de trabajar en equipo, sino que usted tiene una base de datos y la tiene que resolver. Usted me ha dado los datos y yo veo si esa información está bien o no está bien. Esa es una forma de obligarlos a trabajar y en tratar de entender lo que está pasando aquí. ¿Sí? Entonces, bien. Vamos a ver qué pasa, cómo hacemos esto desde SPS. Todos estos datos son de tipo descriptivos. Ok. Bien, entonces, por ejemplo,
Ya la gráfica está cargada. Ok. Bien, entonces, por ejemplo, ya la gráfica está cargada, ¿sí? O sea, lo primero que hay que abrir es el archivo en SPS, igual que en Stata. Y ahora el siguiente paso es ir a los análisis, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el análisis que nos va a interesar es un análisis de tipo descriptivo y podemos pedir frecuencias. Y en este caso él me va a decir, ¿frecuencias de qué tipo quieres? ¿Qué necesitas? Yo le puedo pedir, bueno, yo quiero raza, quiero estatus, quiero, qué sé yo, ocupación. Y le doy a aceptar. Entonces, siempre la primera parte hay que ignorarla, es una data general, no me da ninguna información calculando. La primera sería raza. Y me está dando, evidentemente que me va a dar la misma información. Tengo raza, tengo el estado de casado o no casado. Y luego tengo la ocupación. ¿Okay? Entonces vamos ahora a pedir un descriptivo, un análisis descriptivo. Y aquí vamos a pedir edad. Horas de usuales de trabajo. Entonces, aquí me va a dar. Porque yo estoy agarrando, no sé si se dieron cuenta que agarré variables distintas. No sé si se dieron cuenta. ¿Qué sentido tiene sacar un promedio de si usted está casado o soltero? El programa lo va a hacer. Yo les puedo hacer la prueba y los va a hacer. Le va a dar un número. Ese número no tiene sentido. Si usted va a sacar información de tipo nominal, incluso ordinaria, tiene más sentido calcular frecuencia. Pero si usted tiene una variable continua, tiene más sentido calcular cosas como la media o la desviación estándar. Pero lo que no tiene sentido es sacar la media de cuántas personas están medio casadas o medio solteras, porque ¿cómo es eso de estar medio embarazado o medio soltero? O sea, usted está casado, usted está soltero, no puede estar medio embarazado. Aquí es lo mismo, o sea, estas variables que son de tipo categóricas, ordinarias, nominales, no tiene sentido hacerle promedio. En general, porque luego veremos en algún momento que algunos estadísticos hacen promedio de variables ordinarias, pero en casos muy particulares. Pero en general no se hace. Uno lo que hace son tablas de frecuencia. Luego, con el tema de escalido, calcular un mínimo, un máximo, una media, una desviación estándar, ¿sí? Entonces, aquí yo pedí un estadístico de frecuencia y aquí pedí un estadístico descriptivo, que es como lo llama SPSS, ¿ok? Entonces, ahora nos falta, ya hemos hecho casi lo mismo que hicimos en Stata, lo que nos está faltando es una tabla cruzada acá, ¿ok? Entonces, vamos al mismo punto, sería un estadístico descriptivo, pero ahora vamos a la opción de tabla cruzada. Y él igual me va a pedir, ¿qué quieres en las filas? ¿Qué quieres en las columnas? O sea, ¿cuál es la variable que quieres en fila? ¿Cuál es la variable que quieres en columna? Entonces, por ejemplo, yo quiero graficar la raza versus si la persona está casada o no está casada. Lo mismo que hicimos antes, ¿ok? Le doy casada. Por ejemplo, yo quiero graficar la raza versus si la persona está casada o no está casada. Lo mismo que hicimos antes, ¿ok? Le doy aceptar y él me vuelve a dar una tabla de contingencia, ¿sí? Entonces, exactamente lo mismo que la gráfica, que la tabla anterior, ¿sí? Exactamente lo mismo. Entonces, hasta ahora me da una idea de cómo se agrupa soltero con negro, casado con blanco, otro con casado. Esto me permite mirar una tendencia, pero no me permite generar una afirmación sobre si hay significancia estadística o no hay significancia estadística. Eso me lo va a dar un análisis de un chi cuadrado, de un Fisher, de lo que sea.
O sea, es mucho más rápido hacer el cálculo que entender por qué se está haciendo. Entender por qué se está haciendo es esto que estamos hablando. ¿Por qué tiene sentido calcular una tabla cruzada con variables categóricas, nominales o ordinarias? ¿Por qué no tiene sentido hacer eso contra variables continuas como la edad? O sea, no tendría mucho sentido contrastar la edad. Quizás la edad no es el mejor ejemplo. Por ejemplo, índice de masa corporal, contrastarlo con la fuerza que yo tengo en brazos. Son variables dadas continuas. Digamos que ahí no tendría mucho sentido lanzarnos una tabla de contingencias. Es una locura. Porque es que aquí yo tengo tres cosas. Una variable continua puede tener infinitos puntos. ¿Me explico? O sea, yo puedo entonces transformar una variable continua y decir, bueno, la persona que tiene un índice de masa corporal de 0 a de 15 a 20. Tomar una variable continua y decir, bueno, la persona que tiene un índice de masa corporal de 0 a de 15 a 20. Índice de masa corporal de 20 a 25. De 25 a 30. Pero ahí estoy transformando una variable continua en una variable de tipo ordinaria. Y ahí sí le puedo aplicar tablas de contingencia. ¿Sí? Ustedes quizás pudieran haber estado haciendo eso. Tiene un índice de masa corporal en una variable continua, pero luego la transforma en una variable de tipo ordinaria, porque ponen intervalos, y luego a eso sí le puedes sacar una tabla de contingencia, porque ya no tienes infinitos valores, tienes tres valores, menores a 20, de 20 a 25, mayores a 25, de 25 a 30 o de 30, o mayores a 30. Entonces tú clasificas a la población por índices de sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, y eso sí lo puedes relacionar con cosas como raza, por ejemplo, como cualquier otra variable de tipo nominal, ¿sí? Entonces, es una parte de la tarea, hacer tablas de estadísticos descriptivos, de media y desviación estándar con variables continuas, y hacer tablas de frecuencia para lo que es variables de tipo ordinaria, categórica, nominal, ¿okay? Eso sería lo que vamos a hacer. Ahora, el siguiente paso sería, ¿qué gráfico le hacemos a eso? ¿Cómo visualizamos esto? Por ejemplo, si yo tengo una variable de este tipo, que es una variable nominal, categórica, ¿cómo la graficarían ustedes? ¿Cómo creen ustedes que esto saldría bien, este tipo de gráfica? ¿Con barras o con torta? ¿Sí? ¿Qué nunca deberían hacer? En general, tortas 3D nunca se recomiendan porque yo le puedo dar muchos ejemplos. De hecho, creo que en el campus tienen ejemplos de cómo no graficar. ¿Entiendan? Porque yo le puedo dar muchos ejemplos. De hecho, creo que en el campus tienen ejemplos de cómo no graficar. Hay una parte de gráficos, de resultados, donde si van a la parte de resultados hay unos links de cómo no graficar, cómo nunca deberían graficar. Por ejemplo, una tabla, se ven muy bonitas, pero generan muchos problemas visuales, ¿sí? Ahorita les puedo enseñar un par de imágenes. Un gráfico de tortas que tú lo pones en 3D te genera una distorsión porque lo que está más adelante se va a ver más grande que lo que está atrás. Entonces, eso es una cosa que nunca deberían hacer, un error que nunca deberían cometer. Meter 3D en torta o en barra, eso es un error fuerte. Se critica mucho. Se ve bonito, pero no. Yo lo hice harto en bachillerato, probablemente ustedes también. Se ven lindos, 3D. Ay, mira qué moderno. El peor error que puedes cometer, ¿sí? A nivel de estadístico, porque distorsiona la información. Y esas son las gráficas que tú ves en los informativos, en los políticos, graficando cosas, porque son cosas que te permiten manipular la. Si a ti te interesa que tu 25% se vea más grande que el 30%, pues tú pones un gráfico de torta y pones el 25% adelante y se va a ver más grande que el 30%. Evidentemente. ¿Sí? Es como que yo te voy a servir la mesa y te pongo los platos, pero entonces te pongo el plato que yo quiero que te comas y el que no quiero que te comas te lo pongo acá. Como cuando tú vas al automercado, yo no sé si tú sabes que en todos los automercados te ponen a esta altura lo que genera más ganancias para el automercado. Lo que tienes a esta altura siempre es lo que genera más utilidad al mercado. Lo que tienes allá abajo es lo que tiene siempre muy poca utilidad. Muy poca utilidad. Todos los mercados, es raro el supermercado que no use esa regla. Es rarísimo. Date cuenta, cuando vayas al automercado te vas a acordar de mí. Todo lo que está a esta altura es más caro. ¿Sí? Lo que está abajo, si tú tienes que agachar, son cosas que el supermercado no gana mucho de ahí. No gana mucho de ahí. ¿Sí?
Entonces, con estadística, con los gráficos, uno puede hacer, o con inconsciencia, sin saber qué está haciendo uno, ¿ok? Entonces, vamos ahora a graficar. Estamos de acuerdo, no sé si se entiende por qué es útil visualizar, contar las cosas. Cuando yo tengo cosas categóricas o nominales, es importante, como yo hago una tabla de frecuencia y hago porcentaje o cuento los números, ¿sí? Vamos a tratar de entender cómo pasamos de una tabla a un gráfico. Eso es lo que quiero que entiendan. Porque entonces ustedes van a pensar que es arbitrario. ¿Por qué con una variable nominal hago gráficas de barras y de torta? ¿Y por qué con una variable continua puedo hacer otras cosas, otros gráficos? Gráfico de línea, gráfico de dispersión, otro tipo de gráfico. ¿Okay? Quiero que entiendan por qué de una tabla uno pasa a un gráfico. Evidentemente que siempre es bueno tratar de no recargar. Cuando uno está haciendo un trabajo de grado, uno trata como de hacer muchas páginas porque es como la costumbre. Si alguien hace 80, ahí uno está haciendo un trabajo de grado, uno trata como de hacer muchas páginas porque es como la costumbre. Si alguien hace 80, uno dice, pues yo quiero hacer como 80 o 60, pero realmente ahí no es donde está la parte más importante. La parte más importante, yo puedo presentar unos buenos resultados en 30 hojas o en 20 hojas, y ese es mi trabajo de grado. Pero mientras más compacto, más trabajo hay. Parece mentira. O sea, tienes que ser mucho más exacto con lo que estás haciendo, tienes que ser mucho más preciso. Cuando tienes más hojas, pues tienes como más margen de explicar algo. Si no lo lograste explicar bien en una hoja, pues de repente te lanzas dos o tres hojas. Pero muchas veces, por ejemplo, poner una tabla de frecuencia y luego una tabla de barra o una tabla de torta, un gráfico de tortas, pues es como repetir la misma información. Ya está en la tabla. ¿Para qué vas a poner una...? Y hay gente que lo hace. Digamos que eso no está mal, pero pues estás perdiendo tinta, ¿sí? O sea, si presentaste una tabla de porcentaje, ¿para qué vas a poner una torta? O sea, o pon la torta o pon la tabla de frecuencia, ¿sí? No lo hagas dos veces. De barras pusiste una tabla de frecuencia. Nadie te va a criticar eso. Pero sí que alguien te pudiera decir, ¿pero para qué pones una tabla de frecuencia y además me pones un gráfico de barra? O sea, es lo mismo. El gráfico de barra te permite visualizar bien porcentajes, ¿sí? Te permite ver de una forma muy precisa los porcentajes. Luego, cuando tengo variables continuas, la variable que me ayuda a entender mucho mejor, la variable continua a nivel visual, es el gráfico de línea, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, visualizar la temperatura de Tunja en un día, es una variable continua, pues yo creo que nadie se le ocurrió. O sea, la primera idea que a usted no le viene a la cabeza no es un gráfico de torta, ni un gráfico de barras. O sea, tú tienes la temperatura de Tunja y tú supones que es una cosa continua y lo que te imaginas es un gráfico de línea. O la precipitación en Tunja, igual. A menos que tú clasifiques una variable continua, la medida de la temperatura de 0 a, B, de 0 a 5, la temperatura de 5 a 10, la temperatura de 10 a 15, ¿qué porcentaje en el día estuvo entre 5 y 10? Pero fíjense que estoy transformando una variable continua en una variable de tipo ordinar, ¿sí? Porque tiene orden. Entonces yo puedo ahí calcular frecuencias. ¿Sí? ¿Cuántas horas al día hubo en Tunja una temperatura que fue de 5 a 10 grados? Pero lo lógico, si yo quiero visualizar algo continuo, es con un gráfico de línea que me vaya diciendo como las acciones de la bolsa. Imagínate que Wall Street, en vez de poner gráficos de línea, te pongo ahora gráficos de torta para decirte cómo se movieron las acciones de Apple. O sea, nadie entendería, no pudieras entender cómo se movió con un gráfico de torta. Es lo mismo. O sea, hay gráficos que se prestan para visualizar un tipo de variable y hay para acciones de Apple. O sea, nadie entendería, no pudieras entender cómo se movió con un gráfico de torta. Es lo mismo. O sea, hay gráficos que se prestan para visualizar un tipo de variable y hay gráficos que se prestan es para otro tipo de variable. Entonces, en general, línea con continuo y gráficos de torta o de barra para variables de tipo ordinal, categóricas, de ese tipo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Si yo quiero calcular quiero visualizar la raza, ¿cómo la graficarían ustedes? Solo la raza. Voy a graficar solo la raza. ¿Torta o barras? ¿Ok? ¿Por qué es una variable? Dígame. No, que yo digo que la barra sería hacerla, o sea, comparándola.
¿Por qué lo quiero dejar para la clase que viene? Por ahora quiero que se concentren en tablas de frecuencia, tablas de contingencia de relación, gráficos de frecuencia, pero todavía no quiero que se metan con gráficos de asociación o gráficos cruzados. Todavía no quiero llegar ahí, ¿sí? Porque es un poquito más complejo. Por ahora lo que me interesa es que lleguen hasta aquí y luego la siguiente clase empezamos a ver cómo metemos estadísticos, cómo metemos gráficos que asocien variables categóricas, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, esto aquí usted tiene dos opciones. Aquí puede agarrar y copiar le hice un control C, me puedo ir para Excel, lo copio y estoy listo. Ya tengo mi tabla en Excel y ya la puedo graficar. Ahí yo no tengo que explicarles mucho qué hacer. En Excel ustedes creo que se pueden defender bastante bien. Yo preferiría que la gráfica de barras y de torta la resuelvan con Excel para no darles como pasos extras en SPSS. Ahorita me interesa que lo sepan hacer rápido y sencillo y que lo hagan bien. Si alguien tiene interés de cómo se hacen SPS y cómo se hacen STATA, los gráficos, luego hablamos. Pero por ahora esta es una forma muy rápida de lanzar la información en Excel y luego ahí hacemos los gráficos correspondientes. Entonces, dijimos que no vamos a graficar todavía las tablas de contingencia y lo que sí vamos a graficar puede ser la ocupación, por ejemplo, por decirles un ejemplo. Fíjense, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué tipo de gráfico pondrían ustedes con la ocupación? Miren, miren el número de variables. Si lo ve, son el número de grupos. Número de grupos. La variable ocupación tiene, no sé, como 10 categorías. ¿Sí? Es nominal, no tiene orden. Esto no tiene orden. O sea, esto no está por arriba. Ser clérigo o ser operativo de transporte o granjero no está ni por arriba ni por abajo del otro. Son grupos, no tienen orden, es nominal. Es una variable de tipo nominal. Entonces, si yo quiero graficar esto, tengo dos opciones. ¿Torta o gráfico? ¿Qué sería lo más lógico graficar acá? ¿Por qué? ¿Por qué no es práctico? No, todavía no estamos haciendo asociación. ¿Por qué no es...? Claro, pero esa comparación la puedes hacer en la torta y la puedes hacer aquí. Ese es el tema. En una torta no tiene... Entonces aquí hay una razón por la cual ir a un gráfico de barras y no ir a una torta, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, esas son las decisiones que tienen que tomar cuando están graficando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo señalar esta columna, puedo señalar la otra columna, lo estoy haciendo con control, y luego le pido un gráfico de barras y ya estoy listo, ¿sí? O sea, señalé una columna, le di control a la otra columna y luego le inserté un gráfico de barras y ya tengo el gráfico, o sea, no, ¿sí? No es algo que tarde mucho tiempo hacer esto, ¿ok? Por supuesto que después pueden modificar los títulos, los colores, ya esas son cosas ya carpintería. No puedo hacer esto, ¿ok? Por supuesto que después pueden modificar los títulos, los colores, ya esas son cosas ya carpintería que no van a tener más o menos puntos por eso. No da diferencia. Evidentemente que si tú estás en un congreso, una ponencia, pues tú le metes al colorcito, porque eso es lo que va a ayudar a que la gente te preste atención o, sí, le dé un valor extra a lo que tú estás presentando. Créame que cuando uno está haciendo un trabajo de grado, pues de repente la estética no importa mucho a nivel de los gráficos. No lo hace decente, que se entienda. Pero cuando tú estás con un... ¿Tú, Red Colsi? ¿Tú fuiste a Red Colsi? ¿Tú también? ¿Quién ha hecho Red Colsi? Solo ustedes dos, ¿no? El tiempo que hay que dedicarle a la estética de la presentación es distinto. Ahí sí hay que dedicarle un poquitico más de tiempo a la estética, a los colores, a lo visual. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes está en semana? ¿Va a presentar?
pues le va a tocar la estética. Si tuviera que presentar resultados, pero ustedes no van, están en resultados. Entonces no van a estar presentando eso. Ok, bien. Ok, muy bien. Ok, aquí estamos, vamos a hacer un intento de meter el estadístico. Luego vamos a hablar de por qué usamos un estadístico o el otro. Pero ahorita quisiera que vean qué tan rápido sacar un chi cuadrado o un Fisher. Muchas veces hay como un tabú, porque yo no lo sé manejar, cómo se saca el chi cuadrado, y parece algo como medio mitológico, así como decir, bueno, no tengo ni idea de cómo se saca. Y es así de fácil como hemos sacado todo lo demás. Quien no hace lo mismo. ¿Okay? Es decir, si usted va a trabajar con variables y va a ver la medida de asociación de la variable, y si está trabajando con cosas nominales pequeñitas, probablemente va a ser un chi cuadrado, va a ser un Fisher, va a ser estadísticos de asociación. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un 2x2, lo frecuente es lanzarnos un chi cuadrado, ¿okay? Que sería este. ¿Ok? Pero cuando empiezan a ver más, una tabla de contingencia de más de 2x2, pues se puede también usar el Fisher. Es como más apropiado el Fisher. Entonces, fíjense, yo aquí estoy calculando la raza. La estoy comparando. Es una tabla. Sigue siendo una tabla. Solo que además de ser una tabla entre dos variables, le estoy pidiendo medidas de asociación, que es lo que todos ustedes están haciendo. Todos ustedes están tratando de mostrar la asociación entre un cuestionario y el otro, entre asociación. Y para poder demostrar asociación, no basta con poner una tabla cruzada. Tienen que poner el estadístico, es obligatorio. Entonces, el estadístico va a depender de las variables y del análisis que le esté haciendo su asesor metodológico. Aquí vamos a hacer el clásico, el que la mayoría de la gente en la universidad hace. Un chi cuadrado o un Fisher. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar por el chi cuadrado. Entonces, aquí me vuelve a calcular la misma tablita, solo que me da un chi cuadrado. Se me da el valor de chi cuadrado y me da el P. El P es el que me va a hablar de la significancia estadística. Si el P es menor a 0.05 o 0.01, yo voy a hablar que esto que está aquí, estos datos que yo conseguí, tienen una significancia estadística. O sea, en el caso de esta tabla, hay una relación, hay una asociación entre la raza y el estado marietal. Y no solamente es una tendencia, sino que lo demuestro con el cálculo de este estadístico de chi cuadrado y el valor que me está demostrando. ¿Es eso que ven que dice 0.00? Eso es lo que me lo está demostrando. Porque el P es mucho menor a lo que usualmente uno define el P, que es un P de 0.01 o un P menor a 0.05. En el caso de esta variable sí que tiene una significancia estadística. La diferencia que estamos viendo ahí no es producto del azar, es producto de realmente una tendencia estadísticamente significativa. ¿Okay? Entonces, fíjense, para los que están como con la cabeza cuadrada, ¿y cuándo vamos a hacer chi cuadrado? Pues es un clic, es así de fácil. ¿Okay? Yo les voy a introducir la próxima clase, solo que quería como... Me adelanté un poquitico. Mire, depende de usted, de la variable que usted tiene, usted va a hacer distintos estadísticos.
Nosotros la próxima clase nos vamos a concentrar en eso. Depende de la variable, hay estadísticos que se recomiendan. Un chi cuadrado es un... Un chi cuadrado es un tipo de estadístico, un tipo de análisis estadístico para demostrar el grado de asociación entre las variables. Eso es todo. Lo que estás tratando de ver es si hay asociación o no hay asociación. Y demostrar que no es producto del azar. Y eso se demuestra con un valor estadístico. Entonces, el chi cuadrado es una forma de medir asociación con variables de tipo categóricas, nominales, incluso ordinarias. Demostrar el grado de asociación entre esas variables, que si son producto del azar o no son producto del azar. Eso es lo que tú estás tratando de mostrar con esos estadísticos. ¿Okay? Entonces, por supuesto que detrás de estos clics hay fórmulas matemáticas que se han traducido en fórmulas y uno le da un clic y esas fórmulas se aplican en el programa. Y si tú lo calculas en este programa o lo calculas en el otro, te va a dar exactamente lo mismo, da igual. Ustedes medio entiendan cuáles son los estadísticos que hay y por qué se aplican unos en un área y por qué se aplican otros en otra área. Es un poquito lo que vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué vieron ustedes a nivel de metodología, a nivel de estadístico? O sea, ¿qué vieron ahí? Me imagino que vieron frecuencia, mediana, moda, rangos intercuartílicos. Cuéntenme un poquito qué han visto. ¿Ah? ¿Vieron moda? Sí. Ok, ¿qué más vieron? Frecuencia media, mediana. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una mediana y una media? O moda y media, que es como más distinto. ¿Cuál es la diferencia entre una moda y una media? O moda y media, que es como más distinto. ¿Cuál es la diferencia entre una moda y una media? La moda es el dato que más se repite. Exacto. ¿Y una media? La mitad. El promedio. O sea que tú la media usualmente lo haces con variables continuas, usualmente. Y la moda lo puedes aplicar en datos que es, digamos que, como hay algo que se repite mucho, ¿sí está grabando? Sí. Como hay un dato que se repite mucho, si tú le metes un promedio, por ejemplo, imagínate que hay, de aquí, ¿qué edad tienen ustedes? 21. ¿Allá? Si yo hiciera un cálculo de media, si yo hiciera un cálculo de promedio, la data tendería a ser 21.2, 21.2, 21.3, por decir algo. Si yo hago un cálculo de moda, no va a ser fracciones, me va a decir un número. El número que se repitió más puede ser 21, no las escuché todas bien, puede ser 20, 21. Ese fue el dato que se repitió más. En alguna información, cuando se repite mucho, la moda es importante. Pero luego, cuando la data está más distribuida, como más parejita, la promedio es más interesante. La mediana se usa para ver, por ejemplo, qué cosa separa. Es como, yo quiero ver, yo no sé si ustedes han oído hablar de las revistas. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. ¿Han oído hablar de eso? ¿Nunca? Sí, tú sí. Okay. Entonces, por ejemplo, o estrato A... ¿Cómo llaman los estratos en Colombia aquí? Recuérdenmelo. A, B. El más alto, el 5 es el más alto, ¿no? El 6. El 6. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo, ustedes saben de dónde salen esos estratos? ¿Cómo los calculan usualmente? ¿Ah? Por una encuesta y por el ICP. ¿Qué es eso? ¿Qué es el ICP? CISBEN. ¿Qué es eso? Pero lo que ellos no hacen, lo que usualmente no hacen, puedo estar equivocado con respecto a las políticas acá, pero cuando uno establece estratos, grupos, y separa A, B, C, D, y uno dice estos tienen más, estos tienen menos, usualmente uno lo que hace es poner un punto. ¿Cuál es el punto que divide a la mitad de la población? ¿Cuál es el punto que divide de esa mitad
En esa mitad, ¿cómo puedo volver a dividir esa torta y que quede la mitad de la población aquí y la mitad de la población acá? Entonces, yo voy a hacer distinto. En esa mitad, ¿cómo puedo volver a dividir esa torta y que quede la mitad de la población aquí y la mitad de la población acá? Entonces, yo voy a hacer distinto cómo picar una torta por el número de personas que están dentro de cada torta. Yo quiero que todas esas tortas queden con el mismo número de personas. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo el estrato A, B, C, D, pues estoy tratando de colocar el mismo número de personas en cada grupo. Y eso serían rangos intercuartílicos, ¿sí? Y digamos que lo que me da ese punto de dividir la población a la derecha o a la izquierda, quiero el punto que divida, por ejemplo, si yo quiero agarrar la población, el número de la edad que divide a la mitad del grupo a la otra mitad, yo tendría que agarrar la mediana. Esa es la mediana. Lo que divide la mitad son como divisiones más pequeñas dentro de cada subgrupo, ¿sí? La mediana divide en la mitad y luego los rangos intercuartílicos van dividiendo las mitades en mitades, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que son las medidas de... Las medidas centrales de tendencia, que pueden ser media, mediana o moda, o las medidas de dispersión, que pueden ser desviación estándar, rangos intercuartílicos, básicamente eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué estábamos hablando antes de eso? Estamos hablando de otra cosa. Que me fue a este tema. Ah, porque les estaba preguntando, quería saber qué habrían aprendido en metodología. ¿Sí? Aparte de esto, que es como la teoría de estadística más básica, ¿qué hablaron en metodología a nivel de análisis metodológico, de cálculo metodológico? No, no te acuerdas de nada. No, no vieron números, cálculo. Anteproyecto. Pero en ninguna materia han visto que sea un promedio, una desviación estándar, qué significa, cómo se calcula. No. ¿No? Me estadística. Pero vimos ¿qué vieron en estadística? Cuéntame qué vieron en estadística. La definición. ¿Cómo sacar moda mediana? Sí, eso sí. Ok, en estadística aprendieron a calcular moda, mediana y media, ¿sí? ¿Lo hicieron manualmente o usaron programa? Manualmente. Perfecto. Okay. Esto se puede hacer todo por acá, mucho más rápido, pero es importante saber a cuántos clics estoy del resultado que tengo que pegar en mi trabajo. Eso es muy fácil. Pero además, ¿por qué estoy aplicando esto? ¿Cuál es la razón de estar aplicando esto y no lo otro? Eso es importante. Digamos que en eso nos vamos a enfocar un poquito nosotros acá. Quizás en dos clases cubrimos ese tema. ¿Okay? Entonces, no sé si tienen preguntas o dudas sobre lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Queda claro? ¿Entienden dónde pudieran usarlo en su trabajo? Ustedes quizás lo tienen más claro porque ya están en eso. Pero quizás el grupo que está atrás pudiera decir, no sé dónde voy a aplicar esto. Pues como todavía no hemos aplicado. Vamos a tratar de imaginarnos que tienes toda la data, ¿sí? Imagínate que ya tienes la base de datos. Imagínate que ya alguien midió por ti y la base de datos la tienes aquí. Y ya te sale. Imagínate que ya tienes la base de datos. Imagínate que ya alguien midió por ti y la base de datos la tienes aquí. Y ya te saltamos ese trabajo. ¿Qué variables crees tú que pudieran tener un tipo de análisis como el que estamos haciendo? Por ejemplo, vamos a tratar de, en el problema de ustedes, en lesionado medular, ¿qué variables son de tipo categóricas? ¿Qué variables son nominales? ¿Qué variables son ordinales? ¿Mm?
Hemos estado hablando harto de las variables. Deberían ya tener claro qué variable es qué. Edad. ¿Qué tipo de variable es? Van a medir la edad. Ordinaria. Es ordinaria. No es ni de broma nominal, ¿sí? A menos que a ti se te ocurra, es que ni siquiera es nominal, si a ti se te ocurriera transformarlas en edad, en adulto mayor, en adulto y adolescente, etc., y las clasificas, incluso así son ordinarias, tienen un orden. Tienen un orden, ¿ok? Ok, entonces, generalmente la edad sería una variable continua, pero generalmente uno la mide 1 a 1, que usualmente eso se llama variable de intervalo, una variable de intervalo, ¿ok? Vamos a hablar de un ejemplo de, por ejemplo, lesionado medular, escala Asia. ¿Sí? Recuérdeme los nombres que tienen en esas escalas. Yo tengo una lesión medular, escala. Yo tengo una lesión medular donde la parte motora está intacta y la parte sensitiva se perdió. ¿Qué tipo de lesión, qué tipo de ASA sería eso? ¿Cuáles son las letras ahí? A, B, C, D, E. Okay. Entonces ahí tenemos un ejemplo, digamos, de una forma de agrupar categóricamente, nominalmente, diagnosticar el nivel de lesión de la persona o el nivel de función con esa lesión. Entonces, eso, por ejemplo, tú lo pudieras asociar, el tipo de lesión con la escala de Asia, tú lo pudieras relacionar con los puntajes de tu cuestionario, ¿sí? Tú, por ejemplo, tú pudieras, aunque los cuestionarios son escalas ordinarias, tú pones, los cuestionarios están en escala de 0 a 100, y más 60, y agrupo, puedo generar un orden ahí. Yo pudiera ver en ese orden cómo se relacionan esos órdenes de los cuestionarios, de cómo, qué tan alto salió el puntaje, con el nivel de lesión. Y ahí, con esas dos variables, que tengo variables por un lado ordinaria, por otro lado, es una escala nominal, puedo hacer las mismas tablas de contingencia. Puedo hacer un análisis de tabla de 3x4, de 2x2, y yo saco los números, el número de personas que tiene A relacionado con las que me sacaron de 0 a 20. El número de las personas que tiene A y el puntaje me salió de 20 a 40. Yo le pongo los numeritos ahí y puedo hacer gráficas de barra con eso. ¿Okay? Digamos que esta es una forma... O sea, porque me interesa que vayan visualizando cómo pueden eso aplicarlo con sus variables. Entonces, la tarea va a consistir en... volver a mirar sus trabajos, hacerme una lista de mercado. Las variables nominales que tengo son dos puntos, ta, 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 ta. Las variables ordinarias que tengo, dos puntos son, ta, 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 ta. Las variables de intervalo que tengo son dos puntos, ta, ta, ta. La variable continua que tengo, dos puntos, ta, ta, ta. Tú vas a agarrar todas tus variables y me las vas a clasificar. Ese es el primer punto, primera parte de la tarea. En su trabajo realizar un ordenamiento por variables obtenidas. Variable nominal, ordinaria, intervalo, continua. ¿Qué otra pueden estar teniendo? Binaria, quizá. ¿Hay algún otro término? Disculpen que los interrumpe. Cable a tierra. Quizás puedan, a veces los nombres de las variables cambian mucho de acuerdo al autor y pudieran estar manejando otros nombres.
¿Me pueden decir si manejan otros términos, por favor? ¿Manejan? Aparte de lo que yo estoy mencionando acá. ¿Seguro? Yo he visto otros términos en sus trabajos de grado. Aquí suelen usar otras palabras para las variables. ¿Recuerdan otros términos con el nombre de las variables? No, eso no es un tipo de variable. Variables, no hay variable experimental y observacional. Son los tipos de estudio. Tú puedes tener un tipo de estudio observacional o un tipo de estudio experimental. ¿Sí? ¿Han visto la clasificación de variable cualitativa y cuantitativa? Ok. ¿Quiénes de acá son cuantitativa y quiénes de acá son cualitativa? ¿Cuáles son cualitativas acá? ¿Cuáles son quali? ¿Cuali? ¿Ah? ¿Cuali? ¿Ah? La nominal y la binaria. Son quali. Claro. Variable binaria y ordinal. Binaria y nominal. Las cuantitativas serían de intervalo y las continuas, ¿ok? La ordinaria está en el medio. La ordinaria depende del autor, algunos piensan que es cualitativa, otras cuantitativa, ¿ok? Realmente está acá, porque digamos, a pesar de que tiene un orden, la variable ordinaria tiene un orden, pero no tiene sentido hacer cómputos de restar y sumar. Y como no tiene sentido hacer cómputos de sumar y restar, no es cuantitativa, es cualitativa. ¿Ok? Y va a poner subvariables y las va a reunir todas. ¿Okay? Ese es el primer punto del trabajo. Segundo punto de trabajo, cada variable usted va a decidir qué tipo de tabla y gráfico realizar, ¿sí? De forma adelantada. Algunos ya lo tienen claro, otros tienen que imaginarse, ¿ok? De acuerdo a lo que hablamos en clase. ¿Cuáles son los gráficos que usted va a poder hacer? Tabla de frecuencia, ¿sí? Tabla de media y deviación estándar. Esas son las opciones. Usted me va a dar o tablas de frecuencia o tablas de media y desviación estándar. Con las tablas de frecuencia también me pueden decir que quieren hacer una tabla de... vamos a dejarlo así. No compliquemos la vida ahorita. Entonces, en frecuencia también van a hacer análisis de tabla de contingencia, ¿sí? Que son las tablas de 2x2, 3x2, las que vimos ahorita, ¿ok? Esta tabla de frecuencia la vamos a hacer para un tipo de variable y las tablas de media y de deviación estándar la vamos a hacer para otro tipo de variable. Ustedes me van a decir cuáles son esas variables, a ver si entendieron la clase, ¿ok? Las tablas de frecuencia y las tablas de contingencia, ¿con qué tipo de variables las vamos a aplicar? ¿Cuáles? ¿Las áreas? ¿Las cuantitativas? No. Justamente las cualitativas, lo que son la variable binaria, nominal y ordinaria, las vamos a aplicar, esas tablas de frecuencia las vamos a aplicar en esos casos, porque voy a contar. Por ejemplo, supongo que yo voy a hacer un estudio, escuche, vamos a poner algo concreto. Yo quiero hacer un estudio cuantitativo, es de la cualidad, de cuánto, ¿no? El número. Sí. Entonces, ¿por qué el nominal, el binario y ordinaria es de... No, mira ya. La cualitativa son variables que tú no puedes hacer cómputos. Tú no puedes sumarlas, no las puedes restar. O sea,
Por ejemplo, tú no puedes sumar un rojo con un azul como variable. Que un análisis numera, o sea, no tiene sentido hacer cómputo. Por ejemplo, casado o soltero. Usted no puede sumar ni restar ni dividir eso. Nominal, por ejemplo, estrato A, B, C, D. No puedo restar un estrato A con un estrato C. Ordinaria, son los cuestionarios. No tiene sentido pensar que la diferencia entre rara vez y nunca es lo mismo que la diferencia que existe para una persona en siempre y casi siempre. Esas son variables cualitativas. No puedes hacer cálculos numéricos, dividir, sacar promedio. No las puedes sacar. Tú lo único que puedes hacer es contar ahí. Sacar conteo, sacar frecuencias. Entonces, en tipo de variable cualitativa, que es binaria, nominal o ordinaria, tú lo único que vas a poder hacer bien son tablas de frecuencia o tablas de contingencia. ¿Sí? Ahora bien, si tú tienes una variable de tipo cuantitativa, ya sea una variable continua o de intervalo, tú sí puedes sacar números de variable de contingencia. ¿Sí? Ahora bien, si tú tienes una variable de tipo cuantitativa, ya sea una variable continua o de intervalo, tú sí puedes sacar número, puedes dividir, puedes sacar promedio. Y entonces, las tablas de media y deviación estándar, es ahí, vamos a aplicar las variables de intervalo y la variable continua. ¿Ok? ¿Sí queda claro ya? Perfecto. Ok, entonces la primera parte es una parte que se relaciona con sus variables y lo tiene que hacer con su problema. O sea, usted comienza poniéndome el título de su problema, ¿sí? Título de problema, el título de su trabajo. Ok. Variables. Me va a hacer avanza a decir, de acuerdo al tipo de variable, qué tipo de análisis debería hacer usted con su trabajo. Y en la última parte del trabajo consiste con la base de datos suministrada, realizar, y entonces usted va a hacer tabla de frecuencia y contingencia, tabla de media y evaluación estándar, y aquí vamos a hacer gráfico de barras o de torta de acuerdo al número de variables, que fue lo que hablamos acá, ¿sí? ¿Sí? Eso es todo. Créanme que esto es algo, si quieren podemos hacer un cálculo y esto pudiera tomar 15 minutos, 20 minutos. ¿Okay? Si yo tengo todos los pasos claros. Si no tengo los pasos claros es donde me voy a enredar y me va a tomar más tiempo. Si yo tengo todos los pasos claros. Si no tengo los pasos claros es donde me voy a enredar y me va a tomar más tiempo la tarea. ¿Sí? ¿Qué se van a inventar? No, yo se los doy. Sí, yo les voy a dar la base de datos. Van a estar dentro de la tarea y pudiera ser que les dé una base de datos a cada uno de ustedes. Distinta. ¿Ok? Puede ser. ¿Cómo? El último paso no, porque es que algunos tienen datos y otros no tienen datos. Si todos tuvieran datos, todos lo hacemos con los datos de su trabajo, pero como no están todos parejos. O sea, tercer y cuarto. El paso, fíjense. Escúchenme. El paso 1, 2 y 3. Escúchenme. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 lo van a hacer con su trabajo. ¿Sí? Escúcheme. Después, si tiene pregunta, háblale fuerte y yo la respondo. Pero va a repetir las instrucciones. 1, 2 y 3 con su trabajo. Luego yo le voy a dar una base de datos y para poder hacer esto que le estoy diciendo, usted tiene que volver a repetir el paso 1, 2 y 3 con esta nueva base de datos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Porque si no, no vas a poder hacer el paso 4. Si tú no hiciste estos pasos, no vas a poder hacer el paso 4. La tabla que te voy a dar, la base de datos que te voy a dar, te la voy a dar en un formato DTA, de Stata, ¿sí? Que la vas a poder llevar a Stata
o lo vas a poder llevar a SPSS, ¿ok? A cualquiera de las, hay de los programas. Incluso todo esto lo pudieras hacer con Excel, pero digamos que es más engorroso, no se los recomiendo. O sea, ya ahí no es un solo clic, son varios clics. Entonces, usted va a repetir este procedimiento, excepto el primer paso, porque en una base de datos usted no va a saber el nombre del problema, no lo va a tener claro. Cuando usted abre el programa y lo abre en SPS o ve la data, tú puedes decir esta variable de acuerdo a cómo está definida, ya les voy a decir cómo se hace con el programa. Usualmente una base de datos no solamente tiene números, sino que además explica las variables, ¿sí? Entonces, en base a la explicación de la variable, tú vas a poder hacer el paso 2, el paso 3 y luego finalmente haces paso 4, ¿ok? Entonces, de una base de datos vamos a ver quizás 15 columnas, 10 columnas, y yo no los voy a pedir porque va a ser muy repetitivo y monótono que me hagan tablas de todo. Yo les voy a pedir al menos, de repente, como para que sea un número sencillo de hacer, ¿ok? Entonces, vamos aquí a Stata, por ejemplo. Fíjense, del lado derecho están las variables. ¿Pueden apagar la luz para que se vea un poquito mejor, por favor? Entonces, fíjense, aquí me dice, yo, evidentemente que tienen que ver la definición de la variable, la tienen que ver con la data en simultáneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están las dos cosas a la vez. Esto es siempre el número de identificación, la observación, el individuo. Esto no lo vamos a graficar nunca. La edad, pues, es muy sencilla. La raza también, si está el estado civil. Nunca casado ya es una variable de nunca se ha casado, porque tú puedes estar soltero actualmente, pero tú te casaste antes, estás divorciado, ¿sí? Entonces aquí, en este caso, las opciones son single o married, pero luego never married lo convierten en 0 o en 1, ¿ok? O sea, aquí, por ejemplo, tengo una persona soltera, pero que nunca se ha casado, y luego tengo, perdón, esto es al revés, el 0 usualmente significa no. Aquí hay una soltera, pero que sí ha estado casado antes. Aquí tengo una soltera y que sí que ha estado casado antes. Aquí tengo una soltera que además que nunca se ha casado antes. Fíjate que son dos, son single, los tres tienen historias distintas, ¿okay? Entonces, esto, por ejemplo, viendo el gráfico y sabiendo el estado civil, ya yo sé que es de tipo nominal. Yo no puedo ordenar soltero y casado, no lo puedo ordenar. Tiene orden. Por ejemplo, gray. Honestamente, yo no sé qué es gray. No lo sé. ¿Grado? ¿Grado de qué? No sé qué es ese grado. Entonces me toca mirar la variable. Y mirar aquí dentro de la variable hay una explicación. ¿Sí? Entonces, current grade completed. El actual grado completado. Si usted no entiende qué significa eso, abre Translate Google y lo pega ahí. ¿Sí? El grado actualmente completado. Entonces, aquí hay gente que completó el 12º, el 16º, el 18º. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Qué tipo de variable es grado? ¿Qué tipo de variable es grado? Viendo los números y entendiendo lo que dice la variable. Ordinal, porque sí tiene un orden. Tiene un orden. ¿Okay? Esta variable son palabras. De una ya yo sé que eso es nominal. ¿Okay? De todos modos yo miro la variable. Graduate college. Entonces, no ha tenido un grado de bachillerato o sí ha tenido un grado de bachillerato. ¿Okay? Y así voy, con cada variable. Usted tiene que leer, mirar la información, mirar lo que explican la variable en este gráfico y luego entonces a partir de ahí usted clasifica la variable. ¿Okay? Vamos a hacer el mismo procedimiento en SPSS.
que van a ver, bueno, yo en particular, pues tengo preferencia. A mí lo único que me gusta del SPS, la única parte, la confieso, la única parte que me encanta del SPSS es copiar esto aquí y pegarlo en Excel. De resto, todo lo demás no me atrae mucho, ¿ok? En Stata, digamos que esa es una de las grandes desventajas de Stata, lamentablemente. Yo copio esto acá y lo quiero llevar a Excel y miren lo que pasa. Desastre, ¿sí? Toca prácticamente hacerlo manual, ¿ok? Esa es la única desventaja. Entonces, va a haber gente que te trabaja con dos o tres programas a la vez y te pasa la misma base de datos con un programa para el otro, depende de lo que quiera lograr, ¿sí? Entonces, pues yo le voy a dar la libertad de que usted lo haga como usted lo quiera hacer. Al final no me importa. Lo importante es que me dé los datos, ¿ok? Entonces, vamos con el SPSS a hacer una clasificación de la variable. No me importa. Lo importante es que me dé los datos, ¿ok? Entonces, vamos con el SPSS a hacer una clasificación de la variable. Entonces, fíjate, voy de cero, porque de repente nos perdemos aquí. Yo voy aquí a mi tabla. Esto es lo primero que se te abre cuando abres la tabla. Y evidentemente que cuando yo la señalo, me va a dar el nombre y la etiqueta, ¿ok? Entonces, fíjate lo mismo, da la misma información, solo que tú te tienes que ubicar en la columna. Grade, el nombre es grade y la etiqueta es current grade completed, que fue la misma información que vimos en Stata. ¿Sí lo ven? Y yo voy con cada variable y voy in SMSA. Esta es una variable, probablemente aquí lo que me está diciendo es si yo vivo en un sitio o no vivo en ese sitio. Probablemente es una variable de 1 o 0, o de sí o de no. Y es una variable binaria, una variable cualitativa, o vivo ahí o no vivo ahí. Ocupación. Pues no explica mucho, pero es una variable de tipo nominal. ¿Sí? Granjero, farmacéutico, etcétera, etcétera. Entonces, usted va a hacer eso con todas las variables. ¿Sí? Con todas las variables usted la va a clasificar. Le toca leer, cada pestañita le toca leer para entender qué variable es. Y en base a esto, con base al tipo de análisis de la variable, usted va a escoger tres variables que les voy a hacer un análisis de barra de grafo. Usted va a escoger tres variables que les voy a hacer un análisis de barra de gráfico, de tabla de contingencia, de tabla de frecuencia, y va a agarrar tres variables que me va a hacer una desviación estándar y una media. Les voy a pedir que por favor no agarren la edad, no agarren la raza, las que ya hemos usado, pues no las agarren, agárrenme otro tipo de variable, ¿ok? ¿Vale? Sí. Si prefieren trabajar de dos está bien. ¿Hay preguntas o dudas con relación a la tarea? No. ¿Logran visualizar la utilidad de esto en su trabajo? Pero ya hacen... Sí. Díganme. Sí, claro. En el punto 3 toca graficar. Su maestro nos dice que, no. Que tomemos punto 1, 2 y 3 con el punto 9, pero como no tenemos datos, ¿cómo graficamos cada vez? No, a ver. Tú vas. Fíjate. Paso 1, 2 y 3 tú lo haces con tu trabajo, pero tu trabajo no tiene datos. Por tanto, los gráficos y las tablas del gráfico 4, ¿sí? Tú las vas a hacer con la base de datos que yo te voy a suministrar. ¿Sí? ¿Sí o no? No, 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 no. El tercero...
mencionas en el tercero, sí, ¿qué tabla utilizarías y qué gráfico utilizarías? De hacerles un recordatorio de qué tabla va con qué variable, ¿sí? Además, tú me vas a hacer una lista de las variables. Tú simplemente vas a traer esto y lo vas a volver a poner aquí con tu trabajo. Pero luego, en el trabajo de la base de datos que yo te voy a suministrar, tú vas a hacer todos estos pasos, incluso vas a decir qué variables pudiéramos hacerle, tabla de frecuencia y tabla de contingencia, pero en el paso 4, que es la ejecución, porque me vas a dar la tabla, me vas a dar el gráfico, tú no lo vas a hacer con todas las variables porque sería muy largo. Tú me las vas a hacer solo con 3 aquí y con 3 acá, solo con 3 y 3. 3 cualitativas, 3 cuantitativas. ¿Sí? ¿Se logra entender? Bueno, gracias. Nos estamos hablando. Y recuerden, ya de la semana que viene cambia el horario. Lunes 2 horas y viernes 1. Si se quiere. Si... Bueno, gracias. Nos estamos hablando. Y recuerden, ya de la semana que viene cambia el horario. Lunes 2 horas y viernes 1. Si se quiere, si quieren tener. ¿Puedes prender la luz, porfa? Miren, yo voy a volver a pasar la asistencia. ¿Qué voy a hacer yo con la asistencia? No la tengo claro, depende de cada caso. Las asistencias a mí me sirven cuando estamos al final y entonces hay problemas de notas, ¿sí? Entonces yo veo las asistencias, ¿sí? El viernes no. Sí, claro, pero este viernes sí la tomo, la voy a tomar el lunes que. El lunes no lo podemos hacer, porque los que estamos en otras ciudades. Ven acá, pero es que es sencillo. Yo te puedo poner un quiz a distancia y me lo presenta. Y te puedo hacer preguntas de este tipo, como las que estás haciendo ahorita. O sea, todo lo que hemos venido haciendo, yo te puedo hacer preguntas tipo examen. Lo puedes hacer a distancia. ¿Sí? Nos acercamos un segundito a mi oficina. Yo tengo el celular. En el celular ya tengo la captura de la imagen de mi nuevo horario y el nuevo horario.